Olá, meu nome é Gleice e sou do Brasil. Inglês é meu segundo idioma e lo ensino aqui em meu país. Também capacito professores e os ajudo a melhorar em suas habilidades e técnicas de enseñanza. La razón por la cual estoy grabando este video en español es porque, de verdad, quiero recordar cómo se aprende otro idioma. He hablado inglés por muchos años que se siente natural en mí, como el portugués, mi lengua madre. Cuando eso sucede, nosotros frecuentemente olvidamos los tiempos duros y las dificultades de nuestros estudiantes cuando de aprender otro idioma se trata. Yo, en lo personal, creo que debemos ser más sensibles a sus necesidades y dificultades cuando estemos en sus zapatos. Así que estoy tratando de entregarles un mensaje a ustedes en español. La otra razón de este video es porque realmente quiero visitar todos los países de Sudamérica capacitando profesores y hacer nuevos amigos. Mis videos han sido vistos por muchos docentes en Sudamérica y todos ustedes han estado abiertos a mis ideas y qué bien. Y eso realmente me es gratificante. Si desean contratar mis sesiones de capacitación o solo ver mis videos en YouTube, estaré muy agradecida y feliz de saber que estoy siendo útil a ustedes de alguna manera. Por lo tanto, un caluroso saludo de esta docente de inglés brasileira y gracias por su tiempo y atención. I want to thank Mario Garcés from Ecuador for his great time teaching me every single word. Thanks a lot, Mario. You're a great teacher. I'm sorry for my mistakes. It's not so easy to learn a second language, and sometimes as teachers, we just forget the pain or how it feels to learn another language. So we really have to be sensitive to our students' needs. La razón por la cual estoy grabando este video en español es porque de verdad quiero también. Maybe it's a good idea to make a song out of this text that I have to record. Hola, mi nombre es Gleice, yo soy de Brasil. Inglés es mi segundo idioma y lo enseño aquí. También capacito profesores y los ayudo a mejorar. Mejor, what? And thanks for your time and attention. Bye-bye.